La metodología de concomitantes es bastante curiosa. Fue inventada en los años 90 por un artista belga que se llama François Herz y difiere bastante del concepto tradicional, digamos, de un artista de estudio, y difiere bastante también de un concepto como entendemos a lo mejor el arte colaborativo. Y es que tenemos la figura de la mediación, que es una persona que busca un consenso entre un grupo de ciudadanos que encargan una obra de arte y un artista que produce esa obra de arte y que de alguna forma entra en negociaciones con ese grupo de ciudadanos. Parecía interesante reflexionar poniendo cuatro conceptos encima de la mesa: institución, financiación, públicos y creadores. Nos parece que partiendo de la relación de estos cuatro conceptos podemos explorar el tipo de proyectos culturales que podemos llevar a cabo. Medialab Prado es un programa del Ayuntamiento de Madrid en el que se experimenta, se investiga desde hace años en cómo podemos hacer para que la institución esté más cercana a los públicos, para que los públicos, la ciudadanía, pueda tener un papel más activo y pueda ser parte de los contenidos de la institución. Tenemos el reto en la Fundación Banco Santander de convertir un edificio construido como entorno seguro y cerrado en un edificio abierto al público, al ciudadano de Cantabria, abierto a las artes. Nuestro principal objetivo es intentar que el público entienda que la programación es suya, que el edificio es suyo, que es un edificio abierto. Nosotros regeneramos en el convento. Cuando volvimos al mes a recoger un par de cosas, habían arrancado todo y arrasado todo. Al abrir la puerta, todo quemado, con pesticida, todo el huerto, las plantas, la viña, todo quemado, y una hoguera en la que habían quemado casi todos los proyectos de artistas que habíamos dejado anteriormente antes de irnos. Y habían puesto dos jaulas grandes para tener halcones atados. Entonces, para mí fue como, o sea, es la performance definitiva, ¿no? Estar en un convento que no tiene agricultura, cuando sabes que es un sitio de aclimatación de semilla, y devolver eso a la vida para que ahora llegue y sea un erial, duele. Lo
lo que estáis viendo es todo lo que hemos encontrado, menos la harina que traemos de nuestro maestro de Córdoba, que es Agripino, que está en espíritu, y unas alubias que podéis llevar a vuestras casas, que están buenísimas, que también viene de Córdoba. Todo lo demás viene de aquí, al máximo 10 kilómetros. El infinito en 20 metros cuadrados, cabañas en el arte contemporáneo, se refiere a una dialéctica que hay entre la idea de cabaña es precariedad espacial. Pero ¿qué implica esa precariedad espacial? Implica que el mundo es tuyo, implica que el resto del mundo está a tu disposición precisamente porque tú has elegido este lugar precario. Serrant dans mes bras. Y la oscuridad total para recordar todo eso.